Fabiola Mora es una persona ilustre ecuatoriana que está relacionada con el mundo de la pasarela, ha viajado por medio mundo, quizá más, quizá el mundo entero, y ahora está situada frente a un proyecto muy loable y noble que es recaudar fondos para reconstruir Manabí y Las Esmeraldas, dos lugares donde el terremoto no tuvo piedad el 16 de abril pasado. Fabiola, háganos una pequeña sinopsis de su trayectoria profesional, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer de forma especial por estar acá en Ecuador. Para mí es muy bello poder compartir con ustedes a través de esta cámara y un placer estar con un gran profesional sentada y que me esté entrevistando el día de hoy. Así que muchísimas gracias y espero que Ecuador los haya tratado espectacular siempre. Efectivamente, hace muchos años estoy trabajando en el mundo de la moda. Tuve la suerte de empezar por las pasarelas de alta costura en Nueva York y Europa. Esto me abrió muchas puertas en el mundo de la producción, de la televisión y de conocer mucho más de cerca lo que es este fantástico mundo de las telas, de los diseñadores, de las modelos, de la gente tras cámaras, de lo que es un escenario profesional y muchas cosas que la verdad estoy muy agradecida con ese mundo. Durante muchos años trabajé y bueno, ahora estoy haciendo producción de moda también en Ecuador, en diferentes otros países de Latinoamérica. Estoy muy contenta con mi trabajo, pero creo que es el momento de empezar a servir un poco a nuestro país y creo que este momento no es precisamente el que yo hubiese querido, pero dadas las circunstancias creo que no puedo dejar de hacerlo. Y una tarde en mi oficina empecé a sentir la necesidad de hacer algo por mi patria, de hacer algo por esta gente maravillosa, que durante muchos años yo trabajé y vi también, ¿no?, el crecimiento y el desarrollo de esta provincia que te cuento, es fantástica en la parte gastronómica, en la parte hotelera. Realmente es gente con un corazón que te abre las puertas cada vez que llega. Así que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a grandes hoteleros, a grandes chefs de esta provincia. Y yo no podía quedarme así sentada en mi escritorio sin hacer nada. Así que empecé a crear este proyecto y busqué a todas las personalidades importantes del Ecuador y de diferentes otros países del mundo. Después, aprovechando de los contactos que tú mencionas, hemos podido consolidar un evento enorme, de mucha magnitud, que creemos va a poder participar y hacer realidad este proyecto en el Ecuador. ¿Y cuál es el proyecto? Es poder construir sonrisas en Manabí y en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, porque creo que ellos se lo merecen, no solamente en la parte, como te decía, de construcción, sino también en la parte anímica. Así que así fue como creamos Solidaridad de la Moda para el mundo, del mundo para Ecuador. Para nuestros seguidores mundiales, ¿de qué manera se pueden colaborar con esta causa de ustedes, de Ecuador, esta causa noble y necesaria que se lleva a cabo? Bueno, hay muchas formas, pero nosotros queremos que todos los grandes profesionales de los diferentes países y consorcios del mundo sientan que es el momento de ayudar y de aportar a un país hermano que estamos acá en el Ecuador. Y que para ustedes posiblemente no es tan fuerte, pero cada granito de arena que puedan hacerlo va a ayudarnos a construir un gran proyecto. Tenemos una institución muy sólida, muy seria, como es el perfil y el manejo de la Cruz Roja. Se va a trabajar a través de su presidenta en la Junta Provincial del Guayas, para quien mando un especial saludo también para Teresa, que es una gran mujer. Yo creo que va a ser un trabajo increíble. Estamos trabajando en conjuntamente, así que todos los países y todas las personas que quieran hacer esta donación lo pueden hacer a través de la Cruz Roja de Guayaquil, Ecuador, que es la entidad más cercana a la catástrofe con quienes la producción del proyecto Solidaridad de la Moda está trabajando directamente. El balance provisional de los daños que ocasionó este terremoto del 16 de abril,
para que nuestros seguidores, repito nuevamente, no remito a ellos, sean más sensibles con la causa, ¿cuál es este balance provisional? Bueno, el Ecuador no ha hablado de cifras específicas hasta el momento, pero lo que sí puedo mencionarles es que hay un gran porcentaje aún de personas desaparecidas, no solamente ecuatorianos, sino también hay muchos colombianos, y esto ha dado justamente un pie para que el proyecto de Solidaridad de la Moda arranque en este país, Colombia. Pero para contestar un poco más de cerca a tu pregunta, tenemos en estadísticas que hay más de 1.600 personas que ya no están con nosotros y que fueron víctimas de esta catástrofe. Hay cientos de desaparecidos en cifras que todavía no se han calculado. Y hay más de 7.000 familias damnificadas. Entonces, es un proyecto que necesita de mucha colaboración, porque la idea es construir barrios para que por lo menos podamos ayudar de alguna manera a la gente a estabilizar. Tú sabes que lo primero que logra estabilizar a una persona es tener un hogar, una familia. Ellos lo han perdido todo. Y tratar de trabajar muchísimo en la parte social, que para eso está trabajando muy fuertemente la Cruz Roja de acá de Guayaquil, con toda su personal, dentro de lo que es la ayuda permanente, diaria, de esta gente, de su desayuno, de su almuerzo, de su cena, de su traslado, de pronto vivir en un albergue cuando tenía un edificio y tenía una posición. Lo que estamos hablando es de que hay barrios enteros que desaparecieron. No estamos hablando de una casa o dos, estamos hablando de barrios enteros, de pueblos enteros como Canoa, que está como Pedernales, como Bahía, que eran ciudades y lugares turísticos estratégicos de nuestra costa y que hoy por hoy están en nada, están completamente ciudades desiertas, digámoslo así. Fabiola Mora, muchas gracias. Que este proyecto sea todo un éxito, es lo que deseamos todos. Y que la gente, estos seguidores que tenemos por el mundo, se hagan solidarios con la causa de la restauración o reconstrucción de las poblaciones de Manabí, las Esmeraldas o de las provincias, porque también afectó no solamente a lo que es el propio, las propias ciudades, sino también al contorno. Muchas gracias, Fabiola, agradecido y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero contarles por una cosa rapidísima, de que la gira de la Solidaridad de la Moda va a estar en Bogotá, en Ciudad de México, en Panamá, en Miami, en New York y por supuesto en Guayaquil, Ecuador, que es la sede principal. Así que seguramente vamos a tenerlos como invitados, ojalá que nos acompañen y que podamos compartir este proyecto que ha sido hecho del corazón de una ecuatoriana, pero que quiere tocar el corazón de muchos seres fantásticos que hay en el mundo, porque ahora los necesitamos. Un abrazo para todos y espero su corazón.